Muy bien, comenzamos, escuchamos al señor canciller Héctor Timerman. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Este, queríamos hacer eh, anunciar que el G77 más China eh, en las Naciones Unidas, eh, pedido por la Argentina, presentó hoy un proyecto para la redacción de una convención internacional eh, titulada convención multilateral para establecer un marco legal regulatorio para los procesos de reestructuración de las deudas soberanas esto quiere decir que eh, luego de las decisiones del juez griesa decisiones que son ilegales porque violan eh, los contratos firmados por la argentina violan la soberanía de la República Argentina, porque la Argentina no cedió absolutamente todos sus derechos a un juez extranjero, y también son decisiones absurdas, porque no se pueden llevar adelante, como se ha demostrado en las últimas semanas, cuando ni el propio juez Griesa puede implementarlas. Estas decisiones del juez Griesa y del gobierno de los Estados Unidos, o sea del Estado de Estados Unidos ha motivado que muchos países en el mundo, muchos países en el mundo, hayan no solo manifestado su solidaridad con la Argentina, sino también que le han pedido a la República Argentina que tomemos eh, cartas en el asunto y resolvamos el vacío legal, porque lo que no hay es un marco regulatorio internacional que pueda resolver los problemas de reestructuración de deuda y la, el derecho de los países a reestructurarlas. Eh, así que desde hace dos meses que la Argentina está trabajando con eh, la mayoría de los miembros del G77, y hoy, eh, por unanimidad, eh, los 130 países que componen el G77 más China, todos ellos han presentado una resolución que, eh, en su punto, a ver, estamos en la filmina número 2. En su punto resolutivo, dice que deciden adoptar, a través de un proceso de negociaciones intergubernamentales como cuestión de prioridad, una convención multilateral que establezca un marco jurídico regulador de los procesos de reestructuración de la deuda soberana con el fin de aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional, así como el logro de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible de acuerdo a las condiciones y prioridades nacionales. Como ustedes saben, en este momento hay más de 55 billones de dólares. Que, están, que son parte de la deuda internacional, es tres veces más grande que el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, y eso ha motivado que muchos países tengan el mismo problema que tiene la Argentina, simplemente que la Argentina ha llegado a un límite mucho, o sea, un tiempo antes de lo que le va a llevar a ellos, porque están... En el mismo proceso de ser atacado por los fondos buitres eh, que sufrió la Argentina. Las Naciones Unidas es el ámbito en el cual se deciden las convenciones, que cuando hay un vacío legal en el mundo, eh, estas convenciones lo que vienen a hacer es establecer reglas para todos los países que evitan, eh, o mejor dicho, resuelven en forma pacífica los conflictos entre los países. De acuerdo a los problemas que tengan entre uno y otro. A tal punto, y esto es importante decirlo, que la Convención del Mar fue la que creó el Tribunal del Mar, que fue el tribunal que resolvió el problema de la fragata Libertad cuando la Justicia de Ghana, en un acto ilegal también, por parte de la Justicia de Ghana, embargó nuestro barco insignia. La deuda y por eso tantos países han apoyado este pedido de que se cree un marco legal dentro de las Naciones Unidas decidido por los estados decidido por los estados, porque eso es lo importante, la convención que se va a escribir, que va a ser una convención escrita basada en una propuesta que va a ser la República Argentina a través del Ministerio de Economía y de la Cancillería antes de fin de año. Como vemos, el problema de la deuda no es solamente un problema argentino. La deuda como producto, como porcentaje del producto interno bruto, hay países como Japón, como la Italia, como acá, inclusive la Argentina son los países que tienen un menor porcentaje de deuda con respecto al producto interno bruto. Pero sin embargo, es el país, o sea, que ha sido hoy en día eh, más atacado por eh, los fondos buitres, aunque no es el único, ya que eh, podemos ver en la filmina número 6 eh, acá, los países que han sido atacados por los fondos buitres y vemos que Nicaragua, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Liberia, Brasil. Congo, Camerún, Etiopía, Irak, Grecia, Polonia, Zimbabue, ya fueron o ya sufrieron ataques de los fondos buitres. También creo que declarar la importancia de lo que es el G77 en el mundo. O sea, ¿quiénes son los países que apoyan la necesidad de crear un marco legal que dé respuesta a lo que es hoy el vacío que existe y que ha permitido que el juez grieza tome las decisiones que tomó? Ese es el mapa mundi, y en verde están los países que han apoyado a la República Argentina en su decisión, en su decisión de eh, establecer esta convención para la solución de la reestructuración de deudas soberanas. Como vemos, está todo el Caribe, toda América Latina, todo África, todo Asia. Esto es importante saberlo porque son. La mayoría, hay 193 países miembros de las Naciones Unidas y 130 son los países que han presentado hoy el proyecto eh, para la redacción de esta convención. Así que eh, lo que quería decirles es que la Argentina tiene una larga tradición en convención, en, en la redacción de convenciones internacionales. Podemos nombrar en, entre las últimas que la Argentina ha redactado la Convención sobre la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que está basada en la triste experiencia que tuvo la Argentina sobre desapariciones en la época de la dictadura militar, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y últimamente, el año pasado, el Tratado sobre Comercio de Armas. Todas estas convenciones vinieron también a resolver un vacío legal que existía en el seno de las Naciones. Así que nosotros pensamos que eventualmente, o sea, en menos, en, lo que, en menos de un año, las Naciones Unidas, o sea, los miembros de las Naciones Unidas van a escribir el marco regulatorio, o sea, la ley de quiebras que hace falta para que los países puedan resolver el problema de la deuda sin afectar sus intereses ni los intereses de sus poblaciones. Eso es importante porque eh, también tenemos que decir que ningún país acepta, ningún país ha aceptado que la deuda se debe pagar sobre el desarrollo social de ese país. E inclusive en el proyecto de resolución que está presentando la el G77 a pedido de la República Argentina, dice efectivamente... Que, eh, el que primero que reconoce el derecho soberano que le asiste a todo Estado de reestructurar su deuda soberana, el cual no debe verse frustrado o obstaculizado por ninguna medida emanada de otro Estado. También dice en su. Eh, reconociendo también que los esfuerzos de un Estado para reestructurar su deuda soberana no deben verse frustrados o impedidos por acreedores comerciales, incluidos los fondos de inversionistas, que buscan realizar compras especulativas de su deuda a tasas profundamente rebajadas en el mercado secundario con el fin de perseguir el pago total a través de litigios. Así que estos son los temas... Eh que hoy queríamos presentar, que es la, la posibilidad cierta que el día 9 de septiembre las Naciones Unidas ha decidido que la Asamblea General tenga un debate sobre la necesidad de la, de la redacción de una convención sobre reestructuración de deuda. Nosotros vamos a estar presentes en ese debate, la Argentina va a estar presente, va a participar del debate y va a haber un voto. Si la mayoría de las Naciones Unidas vota en forma afirmativa, en menos de un año el, la Argentina le habrá dado al mundo una convención para resolver en forma justa, en forma equitativa y no bajo las amenazas de un sistema de, que puede establecer un juez o un país, este, sino en base a lo que resuelvan todos los estados todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y que de esa manera podamos tener un marco legal, un marco justo, que eh, en definitiva le dé a, a los países la posibilidad de reestructurar sus deudas de acuerdo a sus posibilidades y no que se vean eh, atacados o extorsionados por un grupo minoritario de, de empresas de fondos buitres basados en los paraísos fiscales que atacan sistemáticamente a estos a los países que necesitan reestructurar su deuda y ponen en riesgo, ponen en riesgo entonces el desarrollo económico, social y político de los pueblos a los que se ven afectados. Muchas gracias. Ahí está. Perdón, que no... Se pasó acá y no... no... No, no, no. Bueno, simplemente le, les agrego un dato, que no, es que, que no desde el año... Eh, del año 2003 las Naciones Unidas intentó, año tras año, plantear el tema de la necesidad de un marco regulatorio. Nunca se pudo poner a votación debido a que algunos países bloquearon la posibilidad de que se vote en las Naciones Unidas un marco regulatorio. Pero desde el año 2003 las Naciones Unidas... Pone todos los años dentro de sus resoluciones la necesidad de tomar una decisión sobre cómo resolver el tema de la reestructuración de deuda que sea justo y equitativo. Este año, por lo que le ocurrió a la Argentina, es que la, el G77 decidió por unanimidad y llevar a un voto y ver cuántos países quieren eh, un marco regulatorio y qué países han decidido no participar o que no haya un marco regulatorio y dejar en manos de jueces locales la resolución de los problemas que crean no solamente los acreedores, pues los acreedores han llegado a un acuerdo con la Argentina, sino un grupo minoritario de menos del 1% que con la compra de una pequeña cantidad de bonos han podido lograr frenar este, este tipo de reestructuraciones de deuda. Lo mismo le ha sucedido a países como Perú, lo mismo le sucede a Grecia con, un, con una serie de bonos que los fondos buitre han logrado eh, capturar eh, y que no permiten que se reestructuren, lo mismo le ha ocurrido a países como Polonia, lo mismo le ha ocurrido en el pasado a países como Brasil. Creemos que de esta manera es la manera más justa, el mundo se va a expedir, la Argentina hará una, un, a, habrá ofrecido una solución. Que es justamente así como hay convenciones sobre ter, financiamiento del terrorismo, convenciones sobre eh, los derechos de la infancia, de, las convenciones sobre eh, el tema de la venta de armas, el comercio de armas. Habrá una comisión, una convención finalmente, una convención sobre reestructuración de deuda, que es hoy en día, tal vez, la el problema más acuciante de, todo, de económico, político y social, por el cual están enfrentando la mayoría de los países que han debido reestructurar sus deudas en el pasado. bueno. muchísimas gracias. solucionado el problema técnico. quería mostrar algunos elementos que contribuyen a lo que acaba de explicar el canciller desde una mirada estrictamente económica eh, sobre el hecho que tiene una importancia, me atrevo a decir, si efectivamente las Naciones Unidas aprueba esta propuesta que ha impulsado la Argentina, de la que se ha hecho eco el G77, 133 países del mundo que ya han acompañado a la Argentina con esta cuestión y se han solidarizado, eh, toma ya características históricas, lo que es para nosotros esta coyuntura tan compleja desde el punto de vista este, fáctico que son las decisiones que ha tomado el tribunal del juez Griesa que han sido luego convalidadas por el segundo circuito y más adelante por omisión este, también aceptadas por la propia corte suprema es decir el sistema judicial norteamericano ha puesto decíamos a la Argentina en una complicación absolutamente inesperada para todo el mundo, digo inesperada porque la verdad es que no está acompañada por la más mínima lógica las decisiones que ha tomado este juez. Y decíamos también que esto es hoy algo que está afrontando la Argentina, pero que no tiene de ninguna manera un efecto exclusivo sobre la República Argentina, sino que por el contrario es un problema que atañe al sistema financiero global. A punto tal es así que hemos recibido solidaridad de, diría yo, prácticamente eh, la totalidad de los países del mundo. Cuando ha sido pedida la opinión, se han expresado sobre la, lo inapropiado de la sentencia del juez Griesa, de su interpretación estrambótica de la cláusula Paripasu. Y han todos señalado que se trata de una cuestión que va a complicar el funcionamiento de las finanzas internacionales. Complicar el funcionamiento de las finanzas internacionales. Fíjense ustedes: un juez, tres millonarios, están complicando a tal punto las reestructuraciones de deuda internacionales que probablemente el día 9 en las Naciones Unidas se tome el caso argentino como disparador de una nueva convención, de una reglamentación internacional, de una forma internacional de regir este problema por la este, incongruencia de las decisiones que se están tomando en tribunales norteamericanos. Eh, me voy a referir entonces a nuestra propuesta muy brevemente. Nosotros lo que pedimos es que así como hay... En cada uno de los países, un sistema jurídico que rige las quiebras en el sector privado, las convocatorias de acreedores en el sector privado, dicho de, de otra manera, cuando una empresa no puede seguir pagando sus deudas, entonces convoca a todos sus acreedores, los reúne, discute bajo el amparo del sistema judicial y si 66%, es decir... Tres, dos tercios de los acreedores aceptan un trato de reducción, de cambio de plazo, todos los demás obligatoriamente lo tienen que aceptar. ¿Por qué es esto? Por la simple lógica de que si no, un solo acreedor puede tirar abajo una reestructuración de una compañía. No tiene lógica económica, no tiene lógica económica. Y es por eso que el derecho ha generado un sistema, un mecanismo para las convocatorias y las quiebras que resuelvan. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que las empresas sigan funcionando y sigan pagando. Si no lo podían hacer bajo las condiciones anteriores, se renegocia y los acreedores contribuyen a que la empresa pueda seguir pagando, que es también el objetivo de los propios acreedores. Ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué dilate ha ocurrido con este fallo del juez Grieza? Nosotros conseguimos que el 92,4% de nuestros acreedores, después de ese default 2001, default en base a un endeudamiento... Este sobredimensionado que tomó la Argentina bajo un régimen que justamente previo a nuestro gobierno consistía en tomar deuda y más deuda para pagar la deuda anterior. Cuando esto estalló en el default 2001, ni este gobierno tomó la deuda ni este gobierno declaró el default. Pero cuando pasó esto, Argentina llamó a sus acreedores, negoció con sus acreedores con tal éxito que el 92% aceptó. Pero con un 1%, este multimillonario, Paul Singer, Está tratando de impedir que todos los demás puedan cobrar y está poniendo una falta de racionalidad, no al caso argentino, que es un, se llama en inglés, un leading case, un caso ejemplar, ¿no? Un primer caso. Argentina es un leading case de cómo la insanía del sector financiero puede atentar contra el funcionamiento normal, razonable, lógico del sistema de financiamiento de los países soberanos y sus reestructuraciones. Esto ha sido aceptado en todo el mundo, a punto tal que hoy estamos llevando, no solo estamos trabajando para solucionar esta incongruencia de un juez con el caso argentino, sino que queremos que esto no se repita, queremos que esto no pase y nos han pedido el resto de los países que esta experiencia sirva para que lo que hizo Griesa no vuelva a pasar nunca más. Esto es nunca más a los Griesas, nunca más a los Inger que son los fondos buitres que atacan a los países para cobrar rendimientos, como en este caso el 1.600%, impedir la sostenibilidad de las economías pequeñas y entonces poner en riesgo el sistema financiero internacional en su conjunto. Tal es la preocupación que ahora esto está elevado también a las Naciones Unidas para que haya una convención en donde va a participar en su redacción la República Argentina, conociendo muy bien este caso, para que esto no vuelva a ocurrir más. Nunca más a los ataques especulativos contra los países, nunca más a los rendimientos usurarios en base a jueces que los convalidan, nunca más queremos que los países y los pueblos estén sometidos a pequeños grupitos que buscan ganancias multimillonarias poniendo en jaque procesos que funcionan normalmente. Y con tanto éxito como el caso argentino, con tanto éxito que con una quita enorme, formidable como la que consiguió la Argentina, tuvo una aceptación prácticamente unánime por todos sus acreedores. Entonces, esta es la intención que se ha tenido al llevar a las Naciones Unidas. Si las Naciones Unidas vota afirmativamente, estaremos escribiendo una convención que impida que esto vuelva a ocurrir, pero quiero dejar en claro lo siguiente. Quiero dejar en claro que nosotros no queremos ser un ejemplo de estudio. Queremos que esta convención también llame a la lógica a todos y que lo que se resuelva en esta convención se aplique también al juez Griesa, que se aplique también al juez Griesa porque entonces nosotros necesitamos que, si todo el mundo está de acuerdo en que esto no tiene que ocurrir, que no ocurra tampoco ahora. Así que necesitamos que se tomen medidas contra el juez. Pero esto, bueno, irá ocurriendo en el transcurso del tiempo. Eh, por supuesto que vamos a mostrar que esto es un problema internacional, esto ya está demostrado, que se ha puesto en, que se ha puesto en evidencia. Esas grietas, que esas grietas en los contratos, que esos pequeños resquicios son aprovechados por los sectores más especulativos para hacer una ganancia a costa de los demás. Y ahora, claramente, a costa de los demás, porque quieren impedir que los que aceptaron la reestructuración cobren hasta no poder cobrar sus ganancias multimillonarias. Decimos que es un caso que no atañe únicamente a la Argentina, este es un gráfico que ya hemos mostrado, pero quiero, quiero mostrarlo de nuevo. Porque estos son los defaults en la historia este, internacional. Y lo que podemos ver es que, y lo mostraba también recién el canciller, no es un problema argentino entrar en default. Miren qué escándalo también implícito en esta afirmación de que Argentina es un defaulteador serial. No es así. Turquía tuvo en su historia nueve defaults, Brasil nueve, México ocho, Rusia siete, Austria seis, España seis, Estados Unidos seis defaults en su historia, India seis, Alemania tres, China dos, Japón dos, Reino Unido uno, Italia uno, Canadá uno. O sea, todos los países han pasado en alguna coyuntura histórica por situaciones como las que pasó Argentina en 2001. Nosotros hemos. Este, discutido muchísimo el modelo que llevó a Argentina al endeudamiento, pero no les quepa duda que los defaults son un problema mundial. ¿Y cómo sale un país de un default? Reestructurando su deuda, renegociando con sus acreedores. El fallo de Griesa impide y niega el derecho de los países a reestructurar. Este es el problema de fondo. Su interpretación de la cláusula paripasu, con, con validez por todo el sistema judicial norteamericano, su interpretación lo que dice es que un país no puede reestructurar porque si cayó en default con un bono con cláusula paripasu, la interpretación de Griesa dice no le puede pagar a ninguno de los que entran a la reestructuración hasta no pagarle a los que tienen los bonos en default. Por lo tanto, nadie va a entrar nunca a una reestructuración. Lo que estamos tratando de establecer son mayorías, como hay en los sistemas nacionales de, para los privados también para el sistema internacional y para los países soberanos, que todos tengan que aceptar cuáles son esas mayorías y una vez que esas mayorías están establecidas, que no pueda venir alguien con un bono que ha comprado a precio vil a tratar de voltear lo que han aceptado en buena fe miles y miles de acreedores de los países que han tenido alguna dificultad. Eh, podemos ver aquí también las reestructuraciones miren estas son reestructuraciones de deuda del club de parís y con acreedores privados esas barritas muestran cómo a lo largo de la historia han tenido lugar muchísimas reestructuraciones de deuda pero déjenme avanzar un poco porque esta otra esta otra este otro gráfico en su línea roja muestra cómo se han generalizado los ataques judiciales contra las reestructuraciones de deuda. Esa línea roja muestra cómo ha ocurrido y con más intensidad en los últimos tiempos que los países que reestructuraron sufrieron después demandas de algunos acreedores. Pero lo más interesante y que aparece en el siguiente gráfico es que el 75% de esas demandas fueron hechas por los llamados fondos buitres. Fíjense, porque muchos nos hablan de que Argentina tiene jurisdicción Nueva York, jurisdicción Londres, jurisdicción este, Japón para algunos de sus bonos. Estamos hablando ahora de un caso como es el del juez Griesa, no de la reestructuración y sus jurisdicciones, sino de los bonos de los 90, ¿no? que tenían la sede en Nueva York para. Muchas de sus, este, para muchas de sus emisiones de bonos. Pero fíjense qué interesante. Cuando uno dice, bien, yo emito un bono y si hay algún problema con mi acreedor, entonces un juez tendrá que resolver si tiene razón el país o tiene razón el acreedor, no está pensando en los fondos buitres. Porque los fondos buitres, aun cuando uno tiene jurisdicción en Estados Unidos, en Japón, en Londres, los fondos buitres no son acreedores del país que tienen un problema con el país. Son quienes compran títulos a precio vil en el mercado secundario solo para hacer juicio. Y este aquí, que el 75% de los juicios contra los países han tenido como origen demanda de los fondos buitres. Así que los fondos buitres son los que tienen que ser denunciados, los fondos buitres son los que tienen que desaparecer, los fondos buitres son los que están perturbando el sistema internacional y el sistema internacional tiene que defenderse de los fondos buitres poniendo reglas de juego contra los fondos buitres, que impidan que lucren los fondos buitres comprando deuda a dos monedas para conseguir ganancias multimillonarias. Esto es lo que estamos proponiendo en, los Estados, en las Naciones Unidas. Esto es lo que esperamos que apoyen todos los países del mundo, ya lo han hecho 133. Esperamos que Estados Unidos y Europa también se sometan al sistema de las Naciones Unidas y colaboren con el sistema de las Naciones Unidas, porque los fondos buitres son un problema internacional, particularmente de los países sobreendeudados, particularmente como ha ocurrido con lo, como caso llamativo de los fondos buitres que han atacado al Congo, que han atacado a pequeños países y que a veces han hecho aberraciones como impedir que ayuda humanitaria llegue al país para cobrarse. U otras aberraciones, también de orden simbólico, como tratar de embargar embajadas, embargar nave insignia, como fue el caso de la Fragata Libertad. Son un parásito del sistema financiero internacional. Y hay que erradicarlo. Tiene que desaparecer de la faz del sistema financiero internacional el accionar de los fondos buitres. Y esto solo puede hacerse con el concurso de las naciones. Por supuesto que esto también implica que ningún juez, que ningún juez se haga eco incluso amplificador de estas demandas completamente ilegales, desproporcionadas y que buscan ganancias usurarias. Por supuesto que los jueces también tienen que ser responsables. Por supuesto que los sistemas jurídicos de todos los países tienen que ser responsables de esta cuestión. Pero necesitamos que más allá de lo que haga cualquier país, el órgano que nuclea a todas las naciones del mundo saque una convención que regule esta cuestión para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Pero que en esa discusión también esté implícito, porque es Argentina el caso mencionado, y no solo por los países involucrados. Ayer hemos tenido una noticia de que ICMA que es una asociación que reúne a 457 bancos internacionales, una asociación de mercado de capitales internacional que se dedica a proponer nuevos estándares para, la, para la, las operaciones de deuda soberana. Ayer y hoy se está discutiendo esto en Londres. Igma ha dicho que por el caso argentino hay que cambiar las cláusulas de los títulos de deuda de todos los países. No porque estuviera mal, sino porque los oportunistas han encontrado un agujero en la legislación, han interpretado cláusulas que eran para otra cosa, para favorecerse, y porque jueces que han acompañado estas interpretaciones le han dado beneficios que nadie esperaba y que no les corresponden. Entonces, una asociación de bancos internacionales ha dicho, por el caso argentino, hay que cambiar lo que se llaman cláusulas de acción colectiva. Hay que cambiarlas. Y quiero explicarme muy brevemente qué significa esto. Que cuando se emite un bono, cuando se emite un título de deuda, como emitió la Argentina, por ejemplo, en sus reestructuraciones, se ponen unas cláusulas que dicen que si determinada cantidad de bonistas opina que hay que cambiar el lugar de pago, que hay que cambiar la legislación, todo esto está previsto. Pero tienen que juntarse mayorías. Es una solución de mercado, porque tienen que ser los bonistas los que se pongan de acuerdo, juntándose entre ellos en asamblea o a través de, de posiciones escritas, para cambiar algo del bono. ¿Por qué existen las cláusulas de acción colectiva? Para que cuando una minoría de bonistas ataca el interés de la mayoría, la mayoría se pueda reunir y modificar condiciones de los bonos para no beneficiar a una minoría. Entonces, lo que ha dicho Igma es que hay que hacer cláusula de acción colectiva, es decir, permitir que los bonistas cambien los bonos reuniendo mayorías más pequeñas. A veces eran el 95% para cambiar algo, después el 85%, ahora está recomendando el 75%. Hay muchos problemas técnicos en esto, porque a veces se emite títulos de deuda, pero técnicamente se llama de distintas series, como en los billetes que hay serie A, serie B, es el mismo billete, pero tiene distintas series. Entonces eso hace que las mayorías tengan que ser por series, o para todo un bono, para todo un título. Entonces esto es muy complejo. Y el Fondo Monetario Internacional ha dicho: cuidado, porque estas cláusulas de acción colectiva no resuelven. Porque si el Fondo buitre es suficientemente pícaro puede comprar cantidades de bonos que bloqueen estas acciones. Entonces compra 5% de los bonos de una serie e impide que los bonistas de esa serie modifiquen las condiciones del bono. Porque esta gente trabaja de eso. Esta gente trabaja de chicanear, de embarrar, de ensuciar los procesos de deuda soberana para sacar una ventaja. Son como los caranchos en otros terrenos de la... De, la justicia y entonces están buscando están buscando oportunidades para obtener una ganancia extraordinaria por fuera de la ley, por fuera de la ley por eso es ilegal porque agarran una cláusula como la Paripasu, que agarraron con nuestros títulos de deuda y dicen hay que interpretarla así. Paripasu no quiere decir lo que todos los bonos y todos los bonistas y los, cuando se emitió el, el título todos sabían que quería decir quiere decir otra cosa. Es como cambiar el idioma, un significado de una palabra para obtener una ventaja. ¿Y qué dice Igma? Hay que escribir en la cláusula paripasu de los bonos nuevos más claramente algo Anti antibuitre. antibuitre, estos son consejos antibuitre, ocasionados en qué? En el caso argentino, en la infamia de la sentencia esta de Grieza y de la ganancia extraordinaria que le asegura a los fondos buitres. Entonces fíjense, los bancos se han reunido y han dado recomendaciones contra Singer para parar a Singer, para que esto no se pueda repetir. Nosotros estamos pidiendo que los países también y hemos conseguido una gran acogida en el terreno de la comunidad internacional para que todos los países en su organización de Naciones Unidas saquen una convención que obliguen que obligue a que esto no pueda volver, no vuelva a pasar, no vuelva a ocurrir. Por concurso de la política de los países, no porque se juntan los bonistas, porque además hay un documento muy reciente del Fondo Monetario Internacional que muestra recomendaciones sobre reestructuraciones de deuda y también toma el caso argentino y dice, "Miren en el caso argentino como este pequeño grupito está poniendo en riesgo toda una reestructuración." Entonces dice hay que modificar las reglas de las reestructuraciones, el Fondo Monetario Internacional. Estos señores ya han sido caracterizados como buitres por toda la comunidad mundial. Tanto los países como los bancos, como el Fondo Monetario Internacional, sabe que esta es su actitud. Lo llamen buitres, lo llamen fondo de cobertura, fondo de riesgo y que hay que tomar recaudos para que no vuelvan a ser esta avivada que hicieron. Entonces, sintéticamente, el problema de las deudas soberanas y de los default es algo que preocupa a toda la comunidad internacional. ¿Cómo reestructurar preocupa a la comunidad internacional? Y los parásitos y los eh, Liliana Franco de ámbito, eh, ámbito financiero. Para, una pregunta para el canciller y otra para el ministro en el caso del canciller usted dijo que el septiembre 9 va a ser la reunión eh, la decisión que tome la asamblea de Naciones unidas si, si le entendí bien recién en el caso de determinar un sistema para reestructuración de deudas soberanas comenzaría a regir a partir de un año no, o sería inmediato y en el caso de ser inmediato si esto puede de qué manera las Naciones unidas puede influir sobre un fallo de un juez eh, y le hago la pregunta al ministro. Al ministro de Economía es si ha recibido eh, eh, algún tipo de información respecto de algún bonista, si está eh, queriendo o algún fondo buitre aplicar la cláusula de aceleración. Gracias. Sí, el, el martes 9 de septiembre se va a votar la resolución que eh, ordena la redacción de la convención. A partir del martes 9 de septiembre, eh, la Argentina o cualquier otro país que desee participar de la redacción, se puede poner, ya puede presentar los proyectos que serán debatidos dentro de las Naciones Unidas y que cuando haya un número suficiente de países que deseen votar la Convención, se va a adoptar la Convención. Ahora bien, eh, la Convención es un marco regulatorio. Eh, que obviamente resuelve los problemas que están en vigencia en ese momento, y ahí hay que ver, de acuerdo a lo que decida de la convención, porque hay que ver lo que escribe a la convención, qué, qué temas va a resolver, desde cuándo los va a resolver y qué efectos va a tener sobre los casos que están hoy en día, en, eh, en, en, como la, en la República Argentina, que están sucediendo actualmente. Pero sí va a ser una solución definitiva para los próximos países. Pero también va a ser, de acuerdo a lo que escribe la Convención, tiene la facultad de escribir sus propias eh, decisiones. Por ejemplo, cuántos países se necesita para que entre en vigor. Hay resoluciones que han entrado en vigor con 20, eh, 20 países, que, la ratificación de 20 países, hay otras con 40. Eh, depende de cuánto sea la decisión que tome las Naciones Unidas sobre la necesidad de cuántos países necesitan ratificarlos. Eh, por supuesto, hay países que no ratifican todas las convenciones porque quieren manejarse por afuera del sistema de Naciones Unidas o del sistema internacional. Eh, por ejemplo, los derechos del niño. La Convención sobre Derechos del Niño nunca fue adoptada por Estados Unidos. O sea, algo que. Lo que viene a hacer es defender los derechos y el respeto de la infancia en el mundo no fue adoptada por Estados Unidos. El de comercio de armas tampoco fue adoptado por Estados Unidos. Sin embargo, el mundo o sea, es más ancho, es más ancho que Estados Unidos y que otros países, y por lo tanto, la decisión de más de 130 países de presentarse. Eh, a que queremos una convención que regule nuestras acciones y nuestra forma de, de resolver el problema de la deuda, eh, marca de por sí la necesidad de una convención. Muy pocas veces una convención ha sido presentada por tantos países en forma conjunta. A veces, por ejemplo, hubo una muy importante sobre este, eh, financiamiento del terrorismo internacional que fue presentada por un solo país y fue adoptada, sin embargo, ¿no es cierto? Y en, y en muy poco tiempo. La Argentina tiene mucha experiencia en este tema, como les dije, son varias las convenciones que hemos presentado y por supuesto estamos seguros de que esta convención, que ha sido, eh, que 130 países han manifestado la necesidad de que se ratifique, que se escriba y que se ratifique lo antes posible, la Argentina va a contribuir y es una manera de ir resolviendo los problemas que crean, los vacíos legales que fueron, eh, que existen, debido a que durante mucho tiempo los países que estuvieron... Eh, con problemas de deuda soberana no lograban ponerse de acuerdo para enfrentar aquellas aquellas instituciones que como hoy, como decía hoy el ministro de Economía, hoy esas mismas instituciones que se negaban a que exista una convención internacional, hoy están llamando a que se cambien las reglas de juego justamente porque prefieren cambiar las reglas del juego desde su propia perspectiva. Y nosotros saludamos que ellos, que por primera vez el sector privado reconozca la necesidad de que haya reglas de juego claras y reglas de juego que respeten el sistema legal, eh, un, algún tipo de sistema legal. Pero lo que nosotros creemos es que es mucho más importante que los estados sean los que redacten la convención y los que redacten las reglas de juego en este tema de la reestructuración soberana, porque son los estados son responsables de la situación de sus ciudadanos y no es el sector privado. Sin embargo, la acción que tomó esta asociación de miembros del mercado de capitales es importante y es importante justamente porque ante la disyuntiva. De, de seguir permitiéndoles a los fondos buitre que eh, alteren totalmente el mercado de deuda soberana, ha decidido tomar recomendaciones que nosotros vamos también, eh, seguramente van a estar en la convención de los estados, porque la, 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 eh, eh, la, cómo se resuelve el tema del paripasu, qué se entiende por paripasu, no es solamente un problema del sector privado, también es un tema del sector, del sector de los estados. Pero sin embargo, la fuerza moral, la fuerza este, legal que tiene que la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas ratifique una convención es mucho mayor que la que puede tener un sistema de un organismo de, de 400 empresas financieras. Bien. No, no tengo noticia. Siguiente pregunta. Sí, Mariano, Mariano Barrio del Diario de la Nación. Voy a hacer una sola pregunta, pero antes quiero pedirle al canciller si puede contestar. La parte de la pregunta de la colega que decía si esta convención puede eh, alcanzar al fallo del juez Grieza. Eh, y la pregunta para el ministro Kisilov era si puede aclarar si eh, existe un proyecto de revocar la licencia al Citibank de la Argentina. Y en tal caso, si puede explicar los motivos. Sí. Eh, bueno, como eso ya lo contestó. El canciller ha dicho que depende de los términos que se adopten en la Convención y por supuesto que sería extraño que si lo que gatilla la necesidad de una Convención internacional es justamente el ataque contra la reestructuración argentina, eh, que no la afecte de algún modo. Así que eh, por supuesto que nosotros lo que necesitamos es que rápidamente todas aquellas resoluciones que... que ha tomado el juez que van contra la legalidad, contra la lógica, contra la inmunidad soberana, contra la jurisdicción, el retener bonos que son legislación de otros países, el este, confundir deuda externa con deuda doméstica. Bueno, todas esas cuestiones se han resuelto, si no por el propio juez, este, que no tiene voluntad aparentemente, que lo sea por un organismo superior que, que ponga en orden esta cuestión y que acerca, lo acerque al sentido común, a la legalidad, a la justicia, a todos criterios que todos compartimos. Eh, con respecto, sí, escuché esa especie, hoy va, la, la escuché en la radio, eh, le voy a comentar sobre la cuestión. La verdad es que si usted se toma el trabajo de leer la presentación del Citibank ante el segundo circuito, lo que dice el Citibank es que ellos son el que tiene en cargo responsabilidades con respecto a los pagos de deuda argentina, es el Citibank Argentina. Es aquel mismo banco que en aquella época de 2001, donde, se acuerdan, Corralito, Corralón, bancos cerrados, depósitos confiscados, todo eso, sacó una declaración diciendo que las casas matrices, su casa matriz no iba a responder por los dólares de los depositantes argentinos, porque era una empresa argentina, porque es el Citibank argentina. Entonces, el Citibank argentina está regulado no por el Ministerio de Economía, sino por el Banco Central de la República Argentina. Así que el incumplimiento regulatorio del Citibank de la República Argentina, el Citibank argentina, es algo que tiene que resolver el Banco Central de la República Argentina. Por supuesto que si cualquier entidad bancaria, sea el Citibank, sea este, cualquier entidad bancaria, incumple la regulación argentina, por más que forme parte de un conglomerado internacional y va a ser sancionado. Así que el Citibank Argentina, lo único que puedo decir es que en tanto cumpla las normas argentinas, eh, no, tiene, no será posible ninguna sanción. Eh, sí vi algunas lecturas malintencionadas, Kisiliov quiere echar al Citibank, pero la verdad es que no, quiero otras cosas en mi vida, no me importa, ni echarlo, ni echarlo que, quiero que cumpla la ley, pero como no soy la, eh, quien ejerce la actividad regulatoria por mi función, la verdad que no podría yo decidirlo. Lo que sí digo es que si usted, eh, en vez de hacer esa pregunta que le veo algún elemento capcioso, porque tendrá que ver con esta acusación de que yo quiero hacer algo con una entidad bancaria, no quiero hacer ni dejar de hacerlo. Lo único que digo es que todas las entidades bancarias tienen que cumplir completamente la regulación. Pero si usted lee la presentación y algún periodista que quiere indagar sobre el tema, además de este, en estos intercambios, se toma el trabajo y mira, por ejemplo, la presentación, donde el propio Citibank acude a la segunda instancia, le pide que resuelva, porque pone en duda de si las resoluciones del juez Griesa, y voy a ser un poco más técnico en esto, el Citibank Argentina actúa como un agente en la cadena de pagos de la deuda externa, de la, perdón, de la deuda, no externa, de las reestructuraciones para ley argentina. Le toca ley argentina. Entonces es el Citibank argentina actuando sobre bonos, ley doméstica argentina. O sea, básicamente bonos domésticos, no deuda externa. Entonces el juez Griesa intentó, pero porque el Citibank actuó así, fue y le preguntó al juez Griesa, ¿puedo pagar un bono, ley argentina? Y el juez Griesa le dijo, no, pero este, parecía la baliza de un auto. No, sí, no, sí, le decía. Esto decía el juez Griesa y no se decidía. Entonces le dijo... No. Después le dijo sí pague. Y después dijo, eh, no fue él, fue el abogado de los buitres. Eh, juez, párelo, no puede pagar. Entonces dijo, no. Después dijo sí. Y después dijo algo que para mí es insólito. Dijo, por única vez. ¿Es legal o es ilegal? Y a veces sí, a veces no. O sea que el juez Griesa ha demostrado su absoluto desconocimiento. Decí sí su sentencia, su orden, estos bonos, y preguntaba, pero es cierto que hay bonos en ley argentina, ¿cuántos son? Es poquito. Y alguien le dijo, no, son como 300 millones de dólares. Ah, entonces no pague. La magnitud determina la legalidad. Bueno, cosas que yo, que sin ser abogado, la verdad que leyendo, en vez de defender y ver si Kicillof, ¿por qué no? Le pido realmente humildemente. Lean lo que dijo el propio Citibank. Y el propio Citibank lo que está diciendo es... Me parece que lo que me dijo el juez Griesa no tiene nada que ver. Y me implicaría probablemente que yo, las regulaciones que se me aplican, sea, estén en cuestión. Entonces, la pregunta es, si el Citibank incumple la regulación argentina, el Citibank argentina incumple la regulación argentina, el Estado argentino va a hacer algo, tiene obligación. No me estoy expidiendo. Pero por eso, como yo hoy escuchaba y leía algún traje, Kicileof quiere echar... Entonces, Discúlpeme porque tal vez no era su intención, pero no puedo hacer otra cosa que leerlo en ese espíritu este, un poco de tratar de generar este, cuestiones donde no las hay. La verdad es que basta leer lo que presenta el propio Citibank en el segundo circuito y dice, incluso lo dice con respecto al Boni. Lo, lo invito, si quiere sacar, hacer extensiva y si su pregunta es sincera y quiere entender el tema, léala, eh, es breve. Y la hemos traducido últimamente, así que está en español también. Eh, esa presentación dice, si el Banco de Nueva York hiciera tal cosa, también podría ser pasible sanciones en Argentina. Dicen ellos. Y le piden en el segundo circuito. Eh, porque otra cosa que hizo el juez, dijo, cuando, cuando él dijo eh, no puede pagar. Los bonos, ley argentina, así ¿Ah, los puede pagar, ah no, así, ¿Ah, ¿Ah, una vez y después no. Obviamente, estas son ideas de los buitres, ¿no? Para extorsionar y presionar. No quieren que nadie pueda pagar, no, porque pagar hemos pagado igual y volveremos a pagar. Que no puedan cobrar algunos bonistas para que se beneficien otros. Así que ha generado problema entre terceros, de un despiole de horda o ha generado. Y que hay causas en Inglaterra contra el Boni, intimaciones, bueno, todo este lío. No es que Siliov quiere, ¿sí? seamos serios. No es que Siliov quiere sancionar, no puede para empezar, porque no, no es mi atribución, así que no quiero, si quiero. Sí han citado una parte de una misiva donde haciéndome eco de lo que yo mismo decía, se mencionaba, puede ser pasible de sanciones, hasta podría perder la licencia. Que no es quiere, no quiere. Si usted le esa frase, sacar eso, es de una mala fe. Pero probablemente haya leído, usted se haya guiado también por alguna prensa amarilla que quiere generar algunas sensaciones que no existen. Entonces, eh, pero quería marcar un último punto con respecto a esto. Le dijo, eh, para ver cuál es el problema. El juez Griesa dice eh, no deje cobrar a los tenedores de deuda, ley argentina, hasta que se le pague a los buitres. Entonces, un bono a proveedores no se puede pagar. Las levac del banco. ¿Qué, ¿Qué es esto, Griesa? ¿Qué estamos hablando? Si eso no es deuda externa. Entonces, lo que. Y después, entonces el Citibank responde, ah, pero cuidado, porque algunos de esos bonos hoy los tienen, eh, fue parte del acuerdo con Repsol. Entonces el juez Griesa dice, ya en un toque, diría yo, de realismo mágico, dice, ah, discrimínense los bonos que son para la reestructuración y para Repsol. No se puede. No se puede discriminar un bono que es para algo de otro. Como decir, ¿con cuál billete se pagó el colectivo? ¿Con cuál billete? Es un billete. Son iguales. Bueno, no se puede. Entonces pidió algo. Entonces, ante eso, no fui yo. Fue el Citibank el que fue al segundo circuito y dijo, este, a ver qué está diciendo este juez. A ver si es así. Y pidió una ratificación. Pero no tiene que ver con Kicilioff. Es el Citibank ante el segundo circuito hablando del Boni. Así que pongamos las cosas en su lugar porque si no. Tratando de generar malestar, confusión, ¿no? Quiere, ahora, yo quiero echar banco. Vamos muchachos, no es así. Entonces, esta es la, es la respuesta. No, pero digo, si leen los materiales es clarísimo que no es así. Yo lo estoy aclarando y con mucho respeto, trato de hacerlo, con mucho respeto, le digo, lea lo que escribimos, lea la sentencia, fíjense que es la, es la autoridad regulatoria. Y una vez dicho todo eso, discutimos el tema en profundidad. Ahora, como yo escuché, y por eso dije no debe ser usted, usted seguramente hace la pregunta en base a información, errónea, equivocada. No, no quiero, pero peor, no puedo. Y en tercer lugar, es algo que está ocurriendo también en tribunales de Nueva York. Hay mucho escrito por el propio banco diciendo, cuidado, que si hacemos esto puedo tener problemas con la ley argentina, pero no soy la autoridad de regulación. Siguiente pregunta. Eh, no, eh, Ay, perdón. Creo que hay una pregunta que me hizo Obarrio eh, sobre. Eh, si la convención abarcaría también las resoluciones del juez Griesa. Sí, simplemente quiero agregarle lo siguiente. Usted sabe que la Argentina, eh, primero, eh, Estados Unidos ya dijo que las decisiones del juez Griesa crearían un problema para las reestructuraciones de deuda cuando se presentó en el, ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Ya para el jue, para el Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos, el juez Griesa ya hizo una interpretación errónea de los contratos firmados por la República Argentina que podrían poner en riesgo a otros. Que esa decisión ya la tomó. Para el derecho internacional, las decisiones del juez Griesa son responsabilidad del Estado cuando afectan a otro Estado. Es decir, que el Estado de Estados Unidos es responsable por las acciones del juez Griesa. De ahí que la Argentina haya querido resolver esta cuestión en forma amistosa en La Haya, lugar donde todavía Estados Unidos sigue sin contestar si va a aceptar o no va a aceptar que el tribunal del AIA, el Tribunal Internacional del Haya resuelva este tema como ha resuelto tantos otros temas entre países. Ahora bien, con respecto a la Convención, son otra vez volvemos a lo mismo, es el Estado el que debe aceptar o no la Convención. Si Estados Unidos no acepta, yo no puedo saberlo porque, por un lado, ya dijo que la decisión de Griesa era violatoria, eh, o que no era la decisión de Griesa eh, con respecto al paripasu, eh, ponía en serio peligro las re reestructuraciones de deuda soberana, si no me equivoco. Con lo cual ya tomó una posición. También tomó una posición, por ahora, que es la de no contestar si va a resolver esto en forma amistosa en el Tribunal Internacional de la Haya, como hacen la mayoría de los países. Por lo tanto, yo no puedo hoy contestarle a usted qué posición va a tomar Estados Unidos, porque ha, tomado una, ha tenido una actitud ambivalente. En, un, en una situación actuó de una manera, en otra situación actuó de otra manera. Ahora, eso sí, lo que sí le puedo decir, estoy seguro, es que si Estados Unidos no acepta la convención una convención que es aprobada por las Naciones Unidas, también eh, le creo yo, le creará un serio daño a su eh, credibilidad como sede financiera, porque cualquier país que quiera emitir deuda va a ir, obviamente va a elegir un país como puede ser eh, el Reino Unido o puede ser los países eh, Holanda o... Uruguay o Brasil o cualquiera, que sí tenga una convención que regule y que no permita que los fondos buitres. Quiere decir, que eh, los países que no acepten la convención son aquellos países que dicen, no, nosotros queremos que los fondos buitres sigan actuando. Nosotros creemos que la mayoría de los países que emiten deuda, inclusive las empresas que trabajan en los mercados financieros y que su negocio es que países sigan emitiendo deuda, o sea, van a elegir... Eh, eh, plaza financiera donde esta convención esté en, eh, en efecto, o sea, sea aprobada. Siguiente. Sí, Martín Piqué, del diario Tiempo Argentino. La primera pregunta es para el canciller. Nueve días después de esta votación que se va a dar en la Asamblea de las Naciones Unidas, va a tener lugar una audiencia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. La Argentina está manteniendo en paralelo una estrategia diplomática y una legal, judicial en el expediente. ¿Argentina tiene una protesta diplomática? No, no, una, no, una estrategia. 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 Ah, una estrategia. Estoy, la pregunta entonces es si ustedes, primero, ¿qué expectativas tienen con respecto a esa audiencia y si creen que esta serie de iniciativas diplomáticas puede influir positivamente para que la Corte de Apelaciones, que es el Tribunal de Alzada de Griesa, trate de revisar alguna de sus decisiones? Y la otra pregunta es para el ministro de Economía. Y bueno, tiene que ver con la exposición que hizo el otro día, hace poquito, pocas horas, en el Senado con respecto al proyecto para cambiar el domicilio de pago. Y le quería preguntar si, porque se retiraron en algún momento los funcionarios del gobierno y siguieron las exposiciones, y él dijo que iba a estudiar las propuestas que se hicieran, a pesar de que él no iba a estar presente, si alguna de las propuestas que hicieron los economistas u otros sectores políticos puede ser evaluada por el gobierno. Bueno, la, eh, en, en definitiva yo ya no tengo más expectativas. O sea, y aparte de nada sirve si yo tengo o no tengo expectativas, porque en definitiva soy un simple ser humano. Eh, lo que sí puedo decirle es que la actitud del, de los Estados Unidos en relación a este caso es tan ambigua que es muy difícil saber eh, la, o la posición que va a tomar su Poder Judicial. O sea, ha tomado decisiones que son claramente ilegales, que son absurdas. Porque no se pueden poner en práctica, que han llevado inclusive a que. Eh... Empresas que antes eran socias entre sí, como distintos fondos de inversión que han comprado deuda a argentina o deuda de otros países y que han eh, visto la posibilidad de tener unas ganancias extraordinarias. O sea, se hagan juicios entre sí. Hay empresas que han hecho juicios contra bancos, hay bancos que han hecho juicios contra otros bancos. Con lo cual, realmente es tan absurda la posición de, que ha tomado el juez Grieza y, y el sistema judicial de Estados Unidos que. Yo, personalmente, si tengo o no tengo expectativas, no tiene ningún valor. Lo que sí puedo decirle es que eh, la Argentina tiene que hacer todo lo que tiene que hacer para demostrar y para poder, en definitiva, eventualmente, pagarle a sus acreedores como lo quiere hacer y como lo ha venido haciendo durante los últimos 10 años. La Argentina quiere pagar. El problema es que el juez Griesa no la deja pagar. Y aquellos que quieren cobrar, quieren cobrar el 94% quiere seguir cobrando y son los que le van a hacer juicio, van a terminar haciendo juicio. Lo que demuestra que el vacío legal es tan grande que personas que antes trabajaban en forma conjunta, empresas que trabajaban en forma conjunta, clientes de los bancos que, que tenían una excelente relación, hoy en día están todos peleados y todos haciendo juicio unos contra los otros. Bien, eh, sí, yo cuando ayer, eh, anteayer fue, ¿no? Inicié la exposición ante el Senado y lo mismo ha hecho la Procuradora y el Secretario Legal de la Presidencia. Eh, hemos dicho que fuimos al Parlamento a escuchar, recibir propuestas para perfeccionar alguna algún, algún instrumento que dé solución a aquello que está pronto a ocurrir, que es el próximo pago de septiembre, con todas las con todas las demás cuestiones que lo circundan. Pero particularmente la cuestión de buscar un, y, un canal de pago que sea eficiente es una preocupación que tenemos para el mes de septiembre, lo he explicado ampliamente. Eh, me fui bastante decepcionado cuando me fui de, la, de lo que ocurrió con la oposición, porque la verdad es que eh, no, eh, no encontré una actitud propositiva. Encontré más bien confusión, algunas lagunas con respecto a la lectura del propio proyecto, excusas con respecto a que el Parlamento, que siempre ha reclamado discutir cuestiones que le competen, ahora nos decían que teníamos atribuciones para resolver sin el Parlamento. Es decir, que la verdad que no me fui con ideas muy claras sobre cuáles son las propuestas, por lo menos ayer, anteayer en la reunión de, de, que tuve en el Senado. Y, Después sí hubo intervenciones de algunos economistas, eh, tuve contacto, por ahora no con, he pedido la transcripción completa para tener mi propia posición, sí he hablado con legisladores de nuestro bloque que me han comentado y también he escuchado lo que trascendió en la prensa, la verdad es que en algunos casos eh, se propuso prácticamente ir y pagar, eh, lo que diga Griesa, esa posición ya la habíamos escuchado y en algunos casos mucha crítica y poca propuesta. Eh, la verdad que en concreto no me llevé demasiado. Sí, escuché por ahí y he leído algunas cosas con respecto a una propuesta de una fuerza que, que no la llevó a, a senadores ayer, que hay un proyecto de ley que va a entrar, entiendo que el lunes, lo estudiaremos atentamente, lo que por ahora eh, pude colegir de, de lo que estaban proponiendo. Este, no, no me dejó una idea clara de, de... Tengo que leer, la verdad que para dar una opinión seria tendría que leer alguna propuesta por escrito. De ahí de los senadores que estaban presentes y me expresé, por eso creo que no, no es ninguna novedad, me expresé en el recinto, eh, ahí en el Parlamento, eh, no, no propuestas faltaron, faltaron. Eh, nosotros insistimos, eh, como todo el mundo reconoce, como ahora probablemente las Naciones Unidas en su pleno este, el 9 resuelva, hay un vacío legal con respecto a esta cuestión y Argentina se ha encontrado presa de ese vacío legal. Eh, creo yo que ni siquiera ese vacío legal, sino forzando interpretaciones y con, con una mirada muy parcial a favor de los fondos especulativos, se ha puesto... En un brete, no Argentina, sino el sistema en su conjunto. Argentina ha mostrado su vocación, su capacidad, su intención y, prácticamente, el hecho de que sigue pagando su deuda este, tal cual había comprometido y acorde a los contratos. Argentina va a seguir cumpliendo los contratos según los contratos y hemos pedido al Parlamento que nos dé atribuciones para en aquellos puntos donde esos contratos han sido este, intervenidos por el juez malamente intervenidos, poder buscar una solución dentro del contrato para seguir honrando nuestros compromisos normalmente, que es lo que pensamos seguir haciendo con aquellos que entraron al canje, y tal se propuso el Parlamento, incluso con los que no entraron al canje, porque se ha planteado depositar de buena fe y en muestra de buena voluntad y en muestra de compromiso con las reestructuraciones que se han hecho, incluso una porción correspondiente a aquella deuda que... Eh, todavía de 2001, pues estos son líos que traemos de la etapa neoliberal, ¿no? pero bueno, lo vamos resolviendo. El problema del juez griega es con títulos de los 90, ¿no? títulos de los 90 que tienen los buitres, los buitres tienen títulos de los 90. Pero bueno, también esos títulos pensamos abrirles nuevamente el canje para que puedan entrar. Los que los compraron a precio vil tendrán una ganancia muy alta, no una quita como aquel que los tenía de... cuando le prestó a la Argentina. Y además vamos a depositar, si el Parlamento así lo dispone, el total de los intereses correspondientes a la parte de esa deuda que todavía tienen en sus manos los holdouts, ah, los que no entraron a la reestructuración. Sí, simplemente quisiera agregar algo. Este, Va a ser para para la cancillería argentina muy difícil explicar en el mundo que la mayoría de los países del mundo están apoyando la posición del gobierno argentino e inclusive el tema del de el pago. En la plaza local eh, y la oposición en el Parlamento de la propia Argentina se oponga a algo que está siendo apoyado en este momento por más de 130 países. Esa va a ser una situación eh, que veremos después cómo la resolvemos, eh, ¿no es cierto? Eh, pero daría a mí daría, me parece que sería muy triste que tengamos que llegar a esa, a esa situación. Ignacio Ostera, del portal La Política Online. La pregunta es para el Ministro Kisilov, eh, respecto a esta audiencia que va a haber el 18 de septiembre en la Cámara de Apelaciones de, de Nueva York, consultar si ustedes creen que puede llegar a haber algún tipo de, de decisión que pueda eh, revocar lo que dijo Griesa sobre los otros pagos, digamos, si los pagos de deuda que tiene frenados a la Griesa pueden empezar a liberarse a partir de lo que resuelva la Cámara. Mire, no no tengo una vocación de adivino. La verdad que, como decía este, aquí el canciller, eh, nos hemos visto sorprendidos por una interpretación de paripasu eh, en el juez Griesa en segunda instancia y en la Corte Suprema de Estados Unidos, que no revisó tal interpretación. Eh, nos hemos visto sorprendidos, no, no nosotros, porque entendemos que esto tiene un alto voltaje político también, pero... La verdad, que desde el punto de vista de la lógica, de la finanza, de la economía, es un disparate esa interpretación de paripasu. Hoy lo que está haciendo esta asociación de bancos es recomendar que escriban lo que todo el mundo sabe, que Paripaso no quiere decir pago a prorrata, lo ponen así. ¿Qué es lo que falló, griesa? O sea, que está obligando a escribir como, eh, como re, definir una palabra que todos conocíamos, la redefinieron ahí para beneficiar al señor Singer y sus compinches. Entonces. Eh, Ahora, ¿qué es lo que se está discutiendo? Si el juez Griesa, eh, más allá de esa interpretación de par y paso, pues primero está el fallo, la sentencia sobre par y paso. Después están las órdenes para aplicar esa sentencia. Entonces, la orden que, que dio el juez Griesa, que se la escribió Singer, eh, porque le pidió a Griesa, escríbamela usted, y se la dio, y decía: no deje pagar ningún bono de la reestructuración hasta que me pague a mí. Singer, no deje que este, el, el canciller viaje hasta que me pague a mí, no deje que las embajadas funcionen hasta que me pague. Podría haber dicho cualquier cosa, y esa orden dice cualquier cosa. Está mal, a todas luces mal. Por eso se ha armado este lío. Porque primero, lo que decía Griesa, y ahora está con esta cuestión, es que cuando nosotros hicimos el pago, que no es default, hacer un pago no es default en ningún país del mundo, hacer el pago no es default. Cuando nosotros pagamos, tal como dice el contrato, esa plata de quién es. Bueno, no es de Argentina, porque Argentina pagó. Esto lo dijo el Boni, lo dijo el juez, dijo, Argentina pagó. Eso es ilegal, no sé qué ha dicho, pero Argentina pagó. Entonces ahora hay un problema con a quién le da esa plata. Entonces el juez dijo, a ver, fíjense si se la pueden devolver a Argentina. Y el Boni dijo, no, no se la puede devolver a Argentina porque no es de Argentina. Me van a demandar todos los dueños de esa plata, que es solo del 92%. Entonces lo del 92% le dijeron a Griesa, pero esa plata hay que distribuirla. Bueno, ahí está ese primer eh, eh, problema. El segundo problema es que dentro de los bonos de la reestructuración no hay solo bonos ley Nueva York, hay bonos ley Nueva York de, por ejemplo, de los 539 millones que tienen pagamos 1100. Ahí quedaron retenidos de los 1100 539, pero esos 539 hay una parte que es ley Londres y Gales, ¿no? eh, Inglaterra y Gales, entonces ya hay juicios en Inglaterra, entiendo yo, diciendo los jueces ingleses, pero como un juez estadounidense dice que hay que hacer con la plata de bonos que son ley de acá, no estará este señor excediendo su jurisdicción. Y también está el tema del Citibank, que poniéndolo en blanco y negro, lo que el juez Griesa trató de hacer es impedir que el Citibank pagara eh, los servicios correspondientes a bonos ley argentina, el Citibank argentina, que dejara cobrar, porque pagar, pagamos, pero dejara cobrar eh, a tenedores de bonos que son ley argentina, pero que como estaban en el exterior, pidieron que les pagaran en el exterior. Esto, ya eso no es ni deuda externa. Entonces, como la, la orden que le escribieron no coincide ni con su sentencia, pero estas complejidades parecen habersele escapado al juez Griesa, pero no a los buitres que intencionadamente trataron de generar este de madre Entonces ahora han ido, no nosotros, los bancos a apelar la orden. Yo creo que... Y miren, el Citibank pidió que no se tomen en cuenta los tiempos, que se haga por vía fast track, digamos expedita, rápida, que se resuelva. Y le dieron lugar. O sea que eso ya es positivo. El segundo circuito por lo menos se dio cuenta de que el juez Griesa estaba generando un incordio que, que traía... Y, y esto es lo característico de los fallos de la sentencia de Griesa y de sus órdenes. Porque uno dice, cuando hay un fallo judicial, por ejemplo, yo cometo una infracción, no pueden ir a decirle que la pague mi vecino. No pueden afectar a terceros. Entonces resulta que la causa entre el señor Singer y la República Argentina ha afectado... A Dios y María Santísima. Entonces están los bancos, los bonistas, los tenedores de allá, de acá, los dueños de bonos, todos quejándose. Eh, si usted me pregunta qué pienso yo, ya estamos en una situación, este, estamos hasta acá, ¿no? Abajo el agua, porque el juez Griesa trata de retener cobros de tenedores de bonos que no son ni deuda externa. Y su cláusula paripásula la que quiere aplicar, dice deuda externa. Entonces, Ahí ya hay tal, que son legislación de otros países, entonces se ha excedido de jurisdicción, ha afectado a terceros, lo hemos dicho en la Haya y le hemos dicho a Estados Unidos, venga al Tribunal de la Haya y como país, el perjuicio que le está generando a terceros y a otros países, un juez de su país, bueno, venga a discutirlo, tal vez tiene razón, pero venga a discutirlo. Nosotros creemos que no. Estados Unidos no, nos está, no está queriendo ir a la Haya, ahora tal vez no quiere ni siquiera plegarse a que haya un sistema. Internacional de resolución de estas cuestiones en Naciones Unidas. Pero bueno, eh, si usted me pregunta a mí, yo la verdad que no soy adivino, no sé qué va a hacer. Lo que sí sé es que le han dado lugar. Pero también los tenedores de bonos europeos se han presentado en una apelación. Es decir, ahí también hay bonos ley europea. ¿Qué va a hacer la justicia norteamericana con bonos que no son este, ley norteamericana? ¿También lo va a afectar? Porque ya con Argentina eso no tiene que ver, ha causado estos problemas entre terceros y ahora entre el juez Griesa y los tenedores, ¿no? ya ya entre bancos, entre tenedores, entre este bueno, ha afectado a todo el mundo. Entonces, yo lo que digo es que razonablemente si actuamos mirando un poco cómo son las cosas Tendría que liberar los pagos de la ley argentina, bueno, ya lo ha hecho, pero por única vez. Entonces fue el Citibank diciendo, ¿y ahora? ¿Y la segunda vez qué hacemos? juez Griesa. ¿Está bien o está mal? ¿Corresponde o no corresponde? Porque ¿quién dijo? A ver, ¿a quién, a quién le convenía que dijera por única vez? A los buitres. Así de nuevo intentan bloquear el cobro en el pago de septiembre de los bonos de la ley argentina. Pero la pregunta no es... ¿Qué hacemos para que los buitres ganen? ¿Qué hacemos para que los buitres extorsionen? La pregunta es qué corresponde y qué no corresponde, aún con la interpretación este, que se ha hecho estrambótica de la cláusula paripaso. Y el primero que dijo que interpretar así paso, miren, el que acuñó la idea de que interpretar así paso era forzado fue el juez Griesa. Cuando Argentina le preguntó en el año 2004, señor juez Griesa, ojo. Que probablemente aparezca algún buitre después tratando de aplicar la cláusula Paripasu y atacando nuestras reestructuraciones. ¿Qué opina usted? No, ¿quién va a hacer eso? dijo. No, eso es una interpretación muy rara. No me acuerdo la palabra textual, no quiero poner palabras en su boca. Pero no, esto es forzado. Eh, y además es prematuro. Entonces, hasta el propio juez Griesa está en contra del fallo del juez Griesa. Pero Griesa 2004 esperó. Que Griesa 2010 favoreciera a los buitres. Porque los buitres esperaron y después dijeron, ahora sí, vamos con el paripaso. El juez Griesa dijo, ah, ya no es algo raro. Esto está muy bien. Es como dicen los buitres. Estamos ante este caso. Por eso yo me permito tratar de darle un tratamiento serio, por supuesto humilde, porque quiero recalcar esta cuestión. La verdad que hemos ido al Parlamento y volvemos a consultar a todo el mundo sobre cuál es la mejor. Este, salida ante los problemas que nos está causando algo que cada vez se vuelve más difícil de entender, interpretar y predecir. Una última pregunta breve. Ministro, muy buenas tardes. Gustavo Buarap de Radio del Plata. Le voy a pasar información que me está llegando de último momento. El juez Griesa acaba de convocar para el día miércoles 10 de septiembre una nueva audiencia de partes haciendo lugar al pedido de NML Paul Singer. El tema es, puntualmente, la actividad del Banco Citibank y las demandas cruzadas sobre su actividad con los bonos de deuda argentina. O sea, un día después de lo que ustedes están anunciando se va a tratar para buscar un nuevo marco. Bueno, que haga lugar a un pedido de MNL todos los pedidos de MNL son órdenes para el juez Grieza, prácticamente. El único que no funcionó fue el que trató de. Eh, MNL reclamó que nombrara, que, que declararan en rebeldía a la República Argentina, o un término contempt, se llama en inglés incumplimiento. Y a ese no le dio lugar. Pero por lo demás suele darle lugar. Y ahora es contra el. Eh, no, no estoy informado. La verdad que. Eh, la, entiendo que están tratando de llevar a Grieza lo que ustedes me preguntaban que está en el segundo circuito, Llevar a Grieza la, la actividad del Citibank. Sí, eh, leo, leo alguna maniobra especulativa, alguna cuestión así como... como sí, será eso interesante soy, ya veremos. que el día 9 el mundo... Va a tener la oportunidad de expresarse sobre la necesidad de llenar este vacío legal que el juez Griesa ha puesto en las primeras páginas de todos los diarios del mundo y el día 10 él tendrá una audiencia. Tal vez, como están en la misma ciudad, escuche lo que tengan que decir. Más de 190 países y tome. Eh, actúe con respecto a sus decisiones del día 10 en relación a, la, a lo que expresen tantos países del mundo con respecto a la necesidad de regular la reestructuración de deuda soberana. Muy bien, muchas gracias.